Les preguntamos a algunos ciudadanos si habían ejercido el derecho al voto. Algunos se abstuvieron de hacerlo. ¿Por qué tanto abstencionismo con las más recientes cifras del 56%? Sandra Borda, analista, nos explica la razón. La gente cada vez tiende menos a asociar sus intereses con los intereses de la clase política y eso no la estimula a salir a votar. Falta de de credibilidad en un Senado serio. Siempre son los mismos con las mismas. Es aterrador que más de la mitad de los colombianos que estaba habilitado para votar no, no participaron. ¿Usted votaría para presidenciales o se va a abstener igualmente? No, yo creo que para las presidenciales sí voto. Todavía no tengo el candidato realmente, pero sí que voy a votar. El voto es más fácil, hay un mayor nivel de reconocimiento de la importancia del Ejecutivo, el, al contrario de lo que sucede con el Congreso. Hay que votar. Porque si no, entonces otros deciden por nosotros.